check the mic and make sure it sound right, boys. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, todos sabemos que la atracción física no constituye el único factor determinante en las relaciones. No obstante, nuestros gustos y preferencias estéticas desempeñan un rol importante en nuestras percepciones personales. La investigación ha señalado una considerable variabilidad entre hombres y mujeres respecto a qué partes del cuerpo masculino resultan más atractivas y qué características valoran más en un hombre. Estudios han explorado las preferencias de las mujeres en relación con las características físicas masculinas que más les atraen. Estas investigaciones han identificado las áreas del cuerpo a las que las mujeres prestan mayor atención y qué aspectos consideran más atractivos en términos de la apariencia física masculina. Es relevante destacar que, en general, las mujeres no muestran una inclinación por hombres extremadamente musculosos. Por lo tanto, enfocarse únicamente en aumentar la masa muscular en el gimnasio no puede ser la estrategia más efectiva para captar su interés. En cambio, se ha observado que las mujeres prefieren a los hombres con una apariencia atlética y definida, pero sin llegar a los niveles de volumen asociados con los culturistas. Esta preferencia difiere significativamente de la percepción masculina, que suele favorecer cuerpos más musculosos y robustos. Por ejemplo, un estudio reveló que el 72% de las mujeres encuestadas identificaron el cuerpo de Brad Pitt como el ideal. En términos generales, las mujeres muestran una preferencia por hombres delgados y atléticos, en lugar de aquellos con una constitución más voluminosa o fornida. 1. Abdomen. Por lo general, los músculos abdominales permanecen ocultos bajo la ropa, lo que a menudo resulta en que no se les preste la debida atención. Solo nos preocupamos por su apariencia cuando se acerca el verano y nos preparamos para despojarnos de las capas de ropa. Pero para entonces, puede ser demasiado tarde para exhibir los abdominales que tanto anhelamos. Aunque como mencionamos anteriormente, las mujeres no suelen preferir a hombres excesivamente musculosos. Sí valoran un cuerpo sin acumulación de grasa alrededor de la cintura, desaprobando los rollitos que se forman al sentarse. Un abdomen tonificado y definido suele ser considerado atractivo, ya que refleja un estilo de vida saludable y activo. El camino para lograr unos abdominales definidos y atractivos implica una combinación de factores. Una dieta equilibrada y controlada en calorías es fundamental para reducir la grasa corporal y revelar los músculos abdominales subyacentes. Esto puede incluir la incorporación de alimentos ricos en proteína, fibras y grasas saludables, mientras se limitan los alimentos procesados y azucarados. Además, una rutina regular de ejercicios cardiovasculares, como correr, nadar o montar en bicicleta, puede ayudar a quemar calorías y mejorar la salud cardiovascular, contribuyendo así a la reducción de la grasa corporal. Complementando esto con ejercicios específicos para los abdominales, como crunches, plank y leg raises, se pueden fortalecer y definir la musculatura abdominal. 2. Brazos. Más allá de la apariencia estética, unos brazos fuertes también sugieren capacidad física y determinación. Cualidades que suelen ser valoradas tanto por hombres como por mujeres en diferentes contextos sociales. Para fortalecer los bíceps y antebrazos sin necesidad de pesas, se recomiendan ejercicios específicos. Entre ellos, las dominadas con agarre hacia adentro se destacan como uno de los mejores. Este ejercicio no solo trabaja los bíceps, sino también los músculos del antebrazo, lo que contribuye a una apariencia más definida y equilibrada. Además, las dominadas son un ejercicio funcional que mejora la fuerza relativa y la estabilidad del núcleo. Adicional de las dominadas,
Otros ejercicios que puedes incluir en tu rutina para fortalecer los brazos incluyen flexiones, flexiones de tríceps, curls de bíceps con mancuernas y ejercicios de remo con barra o mancuernas. Variar tu rutina de entrenamiento y trabajar diferentes grupos musculares de manera equilibrada es clave para obtener resultados óptimos y evitar lesiones por sobreuso. 3. Piernas. Un estudio científico reveló que las mujeres suelen fijarse especialmente en las piernas cuando ven a un hombre caminar por la calle. Unas piernas no tan delgadas y tonificadas suelen ser sus favoritas. Hemos dado con el entrenamiento ideal para lograrlo. Se trata de una combinación de series regulares y superseries, ya que estas últimas son especialmente eficaces para desarrollar músculo en un periodo de tiempo relativamente corto. Las zancadas. Colócate de pie con el pecho erguido. Avanza con una pierna, flexionando la rodilla y descendiendo hasta que la rodilla contraria casi toque el suelo. Luego, impúlsate hacia arriba con fuerza y haz una pausa antes de repetir el movimiento con la otra pierna, avanzando de manera continua. 4. Glúteos. Unos glúteos tonificados y redondeados son altamente atractivos para las mujeres. El ejercicio más efectivo para mantener una buena retaguardia son, indudablemente, las sentadillas. Es posible que ya las incluyas en tu rutina, pero aún así no hayas logrado los resultados deseados. Una apariencia dura, firme y elevada. Esto puede ser debido a que no estás llevando el glúteo hasta su límite máximo en cada repetición, no exigiéndole todo su potencial. Para conseguirlo, es necesario descender en cada repetición hasta alcanzar la posición donde las piernas estén paralelas al suelo en posición horizontal. Además de las sentadillas, otros ejercicios como los lunges, hip thrust y las elevaciones de cadera pueden ser beneficiosos para fortalecer y tonificar los glúteos. La incorporación de una variedad de ejercicios que trabajen diferentes ángulos y rangos de movimiento puede ayudar a maximizar los resultados. Es importante recordar que la dieta y la nutrición desempeñan un papel crucial en la tonificación muscular. Consumir una cantidad adecuada de proteínas y nutrientes esenciales puede ayudar en la reparación y el crecimiento muscular, contribuyendo así a una apariencia más firme y definida de los glúteos. Además del ejercicio y la alimentación, el descanso adecuado también es fundamental para permitir que los músculos se reparen y crezcan. Asegúrate de darle a tu cuerpo el tiempo necesario para recuperarse entre las sesiones de entrenamiento. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!